Thank you.
We'll be right back.
Ya. Esta tienda se llama Zapatelas y es una asociación sin ánimo de lucro que se llama Cosiendo el Paro. Eso quiere decir que a través de la costura damos trabajo a gente. Es un proyecto de inserción de personas. Todo lo que veis aquí está confeccionado en talleres de inserción, en personas en situaciones complicadas, y los juguetes están hechos en talleres ocupacionales en centros penitenciarios por hombres y mujeres. Todos los beneficios se vuelven a reinvertir en el proyecto. Aquí se crea el objeto, se patrona, se corta la tela y se cose en esas situaciones. Qué guay. Qué tienda más bonita. Además tenemos una marca que se llama Zapatelas y bueno, todo lo que hay aquí es algodón 100%, no hay ningún sintético ni nada, y los juguetes, bueno, pues están dentro de los parámetros de juguetes para niños con sus condiciones, ¿no? Pero todos tienen una historia detrás. Por ejemplo, esas camisas que están hechas con tejidos senegaleses se llaman mandelitas porque están hechas con la hechura de la que llevaba Nelson Mandela y es Oh, un homenaje a Nelson Mandela, lo contamos ahí en la etiqueta. wow. Tenemos la versión feminista del ratoncito Pérez, que es esa ratoncita que se ha hartado de esperar novio en la puerta de su casa y barrer y se ha puesto a currar, y entonces, porque era aburridísimo solo esperar novio, en fin, una serie de cosas que nos distinguen y que son todo diseños originales de aquí. Qué bueno. Y se llama Se zapatelas y llama es. Zapatelas porque el proyecto empezó con esos zapatitos de tela, que son unos patucos, no, que son esos de ahí. Son unos patucos con forma de zapato que no sirven para andar, que sirven para mirarse los piececillos y moverlos y chuparlos, porque se puede, no tienen cartón, está todo cosido. Es como una especie de zapato juguete, ¿no? Wow. Y esto está en la calle Manuela Malasaña. ¿Número? 39. 39. Genial. Muchísimas gracias. Que ¿Has tengas visto, buena qué tarde. oficio tengo, Alucinante, te voy a contratar. Thank you.